A ver, le he desmontado el capó, tenía las dos bisagras colgando y la luna trasera también se la he quitado, que no tenía. Tenía como un plástico que está ahí. La junta las tiene. Tiene un poco de óxido por aquí. Por aquí arriba también tiene. Estoy echándole 3 en 1 en las tuercas del paragolpe trasero. También he engrasado la de los pilotos traseros, el de la matrícula. La de la insignia, este de aquí de la insignia de Seat, está también. Y vamos a seguir engrasando el paragolpe trasero para quitarlo. Ahora voy a quitar el embellecedor este del suelo, que también lo engrasé ayer con 3 en 1. Bueno, he sacado la luna delantera y por esta zona de aquí está bastante bien. No tiene óxido. Lo malo es la parte de aquí arriba, que está roto. Y con bastante óxido y aquí se ve que está picado. Esta zona de aquí. Bueno, he sacado el tanque de la gasolina y debajo del tanque pues falta todo. Habrá que soldar una pieza bastante grande, toda la zona de aquí abajo.
A ver, he lijado un poco el surco de la ventana y tiene por aquí un agujerito. Por aquí seguramente también, aunque aún no le he dado bien. En esta zona de aquí tiene también otro agujero. Y esta parte de aquí seguramente también, cuando lije, saldrá agujero. Por la parte de aquí arriba está mejor, tiene óxido superficial. Y la peor parte es esto de aquí. Habrá que cortar y soldar ahí el trozo ese. Echaba el asiento para adelante y aquel agujero que hay allí no se veía en el primer vídeo que hice, junto con ese agujero de ahí. Y nada, yo creo que toda la pieza esta de aquí, pues habrá que cortarlo y soldar una pieza nueva. O está entera mal. Y voy a quitar el cristal de aquella parte a ver qué me encuentro. Esta parte de aquí está igual, aquí tiene óxido, igual que en aquella parte. Por arriba está más o menos igual que el otro, con óxido superficial. Y luego aquí, pues, por aquí está bien. Aquí cuando lo lije un poco seguramente será algún agujero. Y en la parte de aquí está igual. Habría que cortar este trozo de aquí y soldar. Bueno, por fin he podido abrir esta puerta, estaba cerrada. Simplemente he metido el destornillador por aquí, le he hecho palanca para sacar la cerradura por aquí, que aquí es donde se queda, donde estoy metiendo el destornillador, donde se queda enganchado y ya no se puede abrir la puerta. Pues lo que he hecho ha sido levantarlo un poquito y sacarlo. Y ya está la puerta abierta. ¿Veis? Aquí está la cerradura y cuando la cierra se queda aquí enganchado. ¿Veis? Esto es lo que se quedaba enganchado y se quedaba cerrada la puerta. Por lo único que he hecho ha sido levantarlo con el destornillador por aquí y abrir la puerta. O sea, no podía hacerlo con el tirador porque no funcionaba. Tiraba pero no abría. Toda la carrocería, me falta solo el salpicadero que tiene aquí un tornillo que lo tengo que quitar todavía y ya sale. Y por el resto, ya lo he quitado todo.
Y ya en el siguiente vídeo saco el motor del coche.